Soy Miguel Travería, profesor titular de esta cátedra. Quería comentarte que en este curso voy a acompañarte en el desarrollo de las clases teóricas. Además, que integro un equipo de trabajo de profesionales que irás conociendo a lo largo de esta presentación. Para empezar, explicaré cómo abordamos en el contexto actual el programa de formación de nuestra materia, contexto que en cierto modo desborda en incertidumbres más que en certezas. Sin embargo, podemos asegurar que el desarrollo industrial dio grandes saltos, sobre todo cuando las innovaciones generaron cambios de paradigma en las formas de producir, y a la vez podemos afirmar su evidente aceleración en los últimos años. Ahora, ¿cómo inscribimos nuestra materia en este contexto de cambio tecnológico? Partiremos de una definición de la tecnología para determinar el rol del diseño en ella. Primero, encontramos la palabra transformación. Esto se asocia a las habilidades que se desarrollan en la práctica a través de la técnica. Por otro lado, aparecen los parámetros de producción, que incluyen aquellos conceptos que un profesional en diseño también debe manejar. Además de aplicar técnicas, debe ser capaz de aplicar conocimiento científico, manejar datos e información y documentarla. Conjugar las competencias técnicas con los conocimientos de cientos de parámetros de producción dará como resultado la generación de bienes y servicios que llamamos producto. Podremos decir entonces que un producto integra elementos de producción tanto en materiales como máquinas, equipos, recursos naturales, como inmateriales, saber hacer, conocimiento, información, sistemas de organización, comunicaciones y relaciones interpersonales. Al aprender tecnología, el diseñador aparece entonces en un rol capaz de conjugar producciones de carácter material o intangible con producciones de carácter inmaterial o intangible. Hoy, más que nunca, se viene potenciando en muchos sentidos el carácter intangible de la producción. Es en este momento y donde sea que te encuentres cuando está creciendo este enorme ecosistema tecnológico digital de carácter intangible que se denomina Industrias 4.0 o Cuarta Revolución Industrial. Esta se refiere a la interconexión de recursos tecnológicos que comparten e intercambian información en tiempo real. Representa una enorme oportunidad y gran desafío para el diseño. En este entorno podemos vislumbrar nuevos roles del diseñador. Hasta entonces reconocíamos como uno central el de coordinar las actividades productivas en torno a la industria manufacturera tradicional. Hoy se suma un nuevo aspecto, el de digitalizar los parámetros del diseño y de la producción en torno a las industrias creativas y a la economía del conocimiento. Dicho esto, entonces, podremos indicar el sentido de nuestra materia, que será promover el desarrollo de innovaciones tecnológicas dentro del campo de la manufactura de origen industrial, tanto en el proceso como en el producto, acercar al alumnado al ecosistema de las industrias 4.0 e introducir al alumnado a la producción de desarrollos tecnológicos en diseño desde y para el campo de la investigación científica. A continuación, expondremos la modalidad, objetivos, contenidos y experiencias del primer curso. Hola a todos, mi nombre es Rocío Puente, soy diseñadora industrial y soy la jefa de trabajos prácticos de Tecnología 1A. La cursada de Tecnología 1A se divide en dos encuentros semanales, una clase teórica y una clase práctica. Ambas responden al programa de la materia fijado por el Departamento de Diseño Industrial. Este programa está dividido en dos módulos que corresponden al primer y al segundo cuatrimestre del ciclo lectivo. Tanto las clases teóricas como las prácticas están alineadas en los tiempos para que todas las actividades que se desarrollan en la práctica correspondan a las temáticas que se estén desarrollando en la teoría. Los alumnos van a tener un cronograma de cada cuatrimestre, tanto de la teoría como de la práctica, para poder conocer los temas que se fueron dando en cada una de las clases y poder tener un seguimiento de las mismas. Nuestros objetivos generales es conocerlos a ustedes, conocer sus competencias y profundizarlas. Todos estos objetivos generales se van a ver plasmados en los siguientes objetivos particulares. Formarlos en el conocimiento de las propiedades de los materiales, que puedan reconocer los distintos materiales y los grupos de materiales manufacturables que existen en la naturaleza, que son los plásticos, los metales, los vidrios, los cerámicos y las maderas, que puedan reconocer los diferentes procesos de transformación de los materiales, que puedan formarse en los sistemas de representación y que puedan conocer las normas que rigen esos sistemas de representación, que en este caso son las normas IRAM. Como objetivo final, queremos que ustedes adquieran un criterio de selección de materiales y procesos. La cursada de Tecnología 1A tiene dos formas de aprobación. Acá podemos ver un cuadro donde se explica en profundidad cada una de las condiciones de aprobación directa o indirecta y que podemos ir refrescando a lo largo del año. Acá les vamos a dejar algunos títulos que corresponden a la bibliografía. Ahora les vamos a contar un poco en qué consiste la clase práctica y los trabajos que vamos a desarrollar durante la misma.
En primer lugar, tenemos los trabajos que llamamos experimentales. Son trabajos de corta duración que tocan temas puntuales. Todos los trabajos prácticos de la clase práctica van a ser a través de la plataforma Classroom. Van a tener un día y una hora fijada de entrega. Y cada uno de los trabajos tiene una instancia de recuperación. Acá vamos a ver algunos trabajos, como por ejemplo en este caso el curvado de la madera. Para profundizar las propiedades acústicas de la madera, hicimos unos cajones peruanos, también hicimos taburetes, donde fuimos explorando los distintos semielaborados y presentaciones comerciales que hay en el mercado. Trabajamos con el torneado de la madera, en el torneado de metales, todo lo que tiene que ver con el dibujo técnico, van a ser trabajos cortos de una clase para la otra, o a lo sumo dos clases, donde vamos a ir ejercitando cómo representar esos productos que queremos materializar. Trabajamos a mano alzada, con instrumental a mano y en algunos casos aquellos que puedan en computadora. Ahora Matías nos va a contar un poco acerca de los otros tipos de trabajos que llevamos adelante durante la cursada, que son los trabajos que llamamos integradores. Gracias, Ro. Yo soy Matías Ichulibere, también voy a estar con ustedes en la cátedra, soy diseñador industrial y la idea un poco era hablar ahora del trabajo integrador, que es el trabajo que ustedes van a hacer durante todo primero, es un trabajo que se va haciendo durante todo el año y que está dividido en distintas etapas. Es un trabajo que se va a hacer en grupo y cada uno de ustedes dentro del grupo va a tener igualmente asignado un rol. Algunos se van a encargar de una cosa u otro de otra. En estos trabajos vamos a ir volcando todo lo que vamos aprendiendo, como les mostró Rocío, todo el tema de la documentación técnica, vamos a hacer planos, también vamos a hacer informes, vamos a hacer secuencias, vamos a hacer paneles, vamos a hacer todo lo necesario. La idea de estos trabajos es ir tocando todas las tecnologías que vamos aprendiendo, todos los procesos y todos los materiales en la medida de lo posible, y ir haciendo a lo largo del año un sistema de piezas o un producto que esté compuesto de piezas hechas por las tecnologías que vamos aprendiendo. Acá, como estamos viendo, son piezas de fundición que también, como ven, tienen al lado unos modelos que son las formas que nosotros generamos para después generar la pieza. Ya lo vamos a ir viendo. Las piezas estas de cerámica tienen algo parecido. Vamos a hacer piezas de madera y después, como ven acá, ya todas estas cosas van a conformar, bueno, lámparas, pues en este caso. Estos son trabajos de años anteriores. También hemos hecho alguna fondue, ahora estamos haciendo unas cafeteras, en fin, el trabajo es más que nada una excusa para que ustedes vayan usando todas estas tecnologías que vamos aprendiendo. Respecto al tema gastos, materiales, insumos, no se asusten, la idea es que ustedes no gasten o se gaste lo menos posible, que ustedes pasen por la experiencia sin necesidad de gastar tanto. Por eso también algunos trabajos tenemos convenios, por ejemplo, con ingeniería, como ahora les va a comentar Tommy. Gracias, Mati. Mi nombre es Tomás Otonello, soy estudiante avanzado de diseño industrial de esta facultad y ayudante alumno dentro de la cátedra. Durante el año los voy a estar acompañando con el aprendizaje del dibujo técnico, del boceto técnico y especialmente en este trabajo práctico que forma parte del integrador y consiste en el desarrollo de una pieza de fundición de aluminio. La fundición es este proceso de vertido de un metal fundido en una cavidad, lo cual requiere que diseñemos la pieza que queremos obtener, pero además diseñemos el molde que les va a dar forma. Además, como la fundición nos da mucha flexibilidad en cuanto a todas las formas que nos permite generar, eso a ustedes les resulta bastante estimulante porque les da lugar a que generen sus propias propuestas, planteen sus ideas como grupo y nosotros tomamos un rol de asesores suyos para darle forma a esas propuestas, adecuarlas al proceso industrial y que a fin de año tengamos una pieza factible de ser producida. Además, para esto nosotros tenemos un convenio con Prointec, que es un laboratorio de desarrollo tecnológico que funciona en la Facultad de Ingeniería, y el cual nos abre sus puertas para que nosotros vayamos con todos ustedes a fundir ahí y también fabricar los moldes. Ellos tienen todos los insumos y la maquinaria necesaria. Esta experiencia el año pasado se vio suspendida por la pandemia, pero esperamos que este año la podamos retomar. Ahora Sofía les va a contar un poco sobre la etapa de cerámicos del trabajo integrador. Hola chicos, mi nombre es Sofía Falconi, yo soy profesora en diseño industrial y formo parte de la cátedra de tecnología 1A. Estoy como ayudante diplomada en las clases prácticas.
Quería comentarles un poco acerca del trabajo integrador que hicimos el año pasado en relación a los materiales cerámicos. Acá vamos a ver algunas imágenes de lo que fue la experiencia que, a pesar de la pandemia, pudo ser virtual y material. Conseguimos, mediante la gestión de la cátedra, que los alumnos de primer año pudieran acceder a un kit de materiales para que desde sus casas y mediante un seguimiento vía Zoom del proceso, fabricaran un modelo, un molde de yeso y piezas en serie por colada de barbotina. Después hicimos una logística operativa para que estas piezas pudieran llegar al proceso final de prototipado de una pieza cerámica terminada mediante las distintas etapas de cocción. El resultado fue muy gratificante para todos, en especial para los alumnos que pudieron experimentar el material y comprender los procesos necesarios para concretar una pieza en su totalidad, como solemos hacer en la experiencia áulica, pero en este caso operando desde la virtualidad. Acá van a ver imágenes de lo que fueron las cursadas. En algunos casos hicimos llegarle los materiales a gente que estaba en el interior de la provincia de Buenos Aires y en otras provincias también. Y esperamos que, bueno, si este año seguimos en el mismo formato virtual, podamos seguir concretando de esta misma manera la experiencia de tener una pieza cerámica terminada. Ahora Leonardo nos va a comentar un poco cómo funciona tecnología 2A para que vean cómo es la continuidad de nuestra cátedra en los años posteriores. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leonardo Corujo, soy diseñador industrial, profesor adjunto de la cátedra. Bueno, en segundo año estudiaremos teoría de materiales ferrosos como el acero, sus aleaciones y diferentes métodos de transformación. El enfoque estará dado en el proceso productivo, no en el producto, es decir, en el análisis tecnológico de toda la secuencia del proceso o procesos que vayamos viendo durante el año. Simultáneamente, la teoría que se irá dando se llevará a la práctica. Uno de los trabajos que realizamos en el año es el de una máquina doradora de láminas metálicas, donde se aplicará de forma específica y real el principio del plegado. Bueno, además de esto, iremos analizando otros conceptos como es las propiedades mecánicas del material, los esfuerzos, los tipos de uniones que se pueden realizar, la parte estructural, y bueno, el final o el resultado de esto va a ser el ensayo del plegado de una lámina. Además nos interesa que aprendan a medir piezas de precisión, también a manejar técnicas de montaje como es el cálculo de tolerancia y ensamblaje de piezas. Creemos que eso es fundamental para poder tener precisión a la hora de diseñar. También en esta práctica proponemos que los alumnos generen contacto real con empresas seleccionadas de La Plata para que logren familiarizarse con las empresas, conocer la tecnología con la cual trabajan las empresas y diseñar en base a esa tecnología, siempre justificando cada cosa que se hace, con ese medio productivo y generando la documentación correspondiente para tener un contacto más directo con el área de manufactura o área industrial. Finalmente, les contaré algunas experiencias de Tecno 3, pero antes me presentaré. Hola, mi nombre es María Eugenia Tesores, soy profesora en diseño industrial y los voy a estar acompañando como guía de los trabajos prácticos en el tercer nivel de la materia. El tercer curso estudia exclusivamente a la familia de los polímeros, sus clasificaciones y los fundamentos físicos, químicos y mecánicos para transformarlos. Seleccionaremos materiales y procesos adecuados para el diseño y fabricación de piezas plásticas, moldes y herramientas. Trabajar junto a comitentes reales nos permite indagar en requerimientos de diseño específicos. En este caso, se problematizó el diseño de una pieza plástica para ser inyectada, diseño de un contrafuerte destinado a un calzado de uso urbano o deportivo, donde se evidenciaron problemas de diversa índole, problemas dimensionales de la pieza, problemas de uso y función, y problemas mecánicos. Para todo ello, se desarrollaron cálculos que permitieron seleccionar el material y dimensionar la geometría final de la pieza, pudiendo verificar ciertos aspectos de la misma a través de una experiencia de prototipado aditivo. Orgullosamente, la adopción y difusión de la tecnología de impresión 3D en el aula se gestó a partir de un proyecto desarrollado por la cátedra, que permitió que el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación le otorgara a nuestra unidad académica un equipo que hoy se encuentra funcionando en nuestro laboratorio, destinado a la investigación y a la formación. Por otro lado, se desarrollaron seminarios de SolidWorks sobre simulación de diseño de moldes de inyección. La experiencia brindó la información esencial para el análisis de datos necesarios,
tanto en el diseño de piezas como en el diseño de moldes correspondientes al proceso de inyección. Trabajamos sobre una metodología para el diseño de piezas y selección de portamoldes. En otra experiencia como la del termoformado, que nos permitió estudiar la conducta de los materiales durante el proceso de transformación, se generaron piezas a partir de mezclas cementicias. Para ello hubo que diseñar la pieza, el molde y también la mezcla. Por suerte nos acompañó la doctora Anaí López, quien nos abrió las puertas de los laboratorios LEMIT. También se usaron técnicas aditivas en los moldes y algunas propuestas incorporaron el uso de sensores y aplicaciones digitales para el manejo a distancia del producto. Se ejercitó la producción de documentos normalizados, planos, fichas técnicas, informes académicos. Como resultado de estas iniciativas, hemos logrado publicar en congresos algunos de nuestros trabajos. Nuestro equipo se encuentra a vuestra disposición esperando serles útiles. Les damos una cálida bienvenida y los esperamos. También les deseamos un muy buen comienzo y una excelente vivencia académica. Muchas gracias. Para comunicarnos tenemos varios canales. En primer lugar, lo haremos a través de la plataforma Classroom una vez iniciado el ciclo lectivo. No se asusten si no lo conocen, no saben cómo funciona, lo iremos viendo clase a clase. También hemos implementado el WhatsApp, tenemos un grupo con todos los alumnos y los docentes donde podemos comunicarnos de forma más instantánea y donde vamos a ir publicando toda la información de los encuentros, tanto para la teoría como para la práctica. También tenemos una página de Facebook donde van a poder encontrar la misma información si no poseen ninguno de los canales de comunicación antes mencionados. Para aquellos que quieran inscribirse en nuestra cátedra, les vamos a solicitar dos pasos. En primer lugar, que se inscriban a través del CIU Guaraní, que es la forma de inscripción formal que exige la Universidad Nacional de La Plata. Y como segundo paso, que nos envíen al correo que aparece en la filmina su nombre, su mail y su teléfono celular para poder incluirlos en la plataforma de Classroom y en el grupo de WhatsApp.